Bien, José Luis va a presentar a continuación el último libro que ha escrito, que es una biografía que incorpora también textos inéditos del falangista Eduardo Esquer, que tiene una trayectoria muy interesante que ahora os va a detallar él, que lo ha editado Fides dentro de la colección Azul Mahón y que es una de las colecciones de las que, como editor, estoy más orgulloso de tener en la editorial. Cuando ya sabéis que hemos editado libros de Gerardo Salvador Merino, de Narciso Perales o de Santiago Montero Díaz, ahora le toca a Eduardo Esquer, que nos parece una persona muy, pero que muy interesante dentro de lo que es el mundo nacional sindicalista. A continuación, le cedo la palabra a mi amigo y camarada José Luis. Buenas tardes a todos, amigos, camaradas y hermanos de la disidencia. Es un reto importante para mí presentar la biografía y la obra escrita de un adelantado precisamente de la disidencia, Eduardo Esquer Gabaldón, un disidente nato, uno de los nuestros, un combatiente sin desmayo, que supo desafiar a los cuatro elementos de la naturaleza, al sol de la vida cálida, plácida y muelle, optando por la penumbra de las lúgubres celdas, en las que se vio arrojado por ser un irreductible en el campo del honor y en la defensa de los valores eternos del ideal. Al viento huracanado, que todo lo arrasa, menos la voluntad de los valientes. Al agua, que fluye cuando es pura y limpia, y se vuelve pútrida y maloliente cuando está estancada. Nadó Esquer en las aguas turbulentas, contracorriente, lo que le fortaleció el músculo y la fe. Y a la tierra, que fue siempre para él escenario y campo de batalla, defendiendo sobre su superficie o en las catacumbas aquellos principios que han hecho de la verticalidad del ser humano símbolo de dignidad. O remarcaba su semblanza de disidente, como nosotros, porque ante lo acomodaticio mostró sin dudas ni titubeos, sin vacilaciones propias de los débiles y de los cobardes, su radical disconformidad con la opinión general gregaria, con el espíritu de la manada y del rebaño, con su discrepancia dejó patente el desacuerdo frontal y combativo de sus opiniones inmaculadas e irrenunciables. No se apartó de las ideas políticas sublimes y revolucionarias que eran el blasón de su existencia, sino que las ratificó con su ejemplo de indómita rebeldía. La palabra disidencia, y aquí hoy se inaugura esta jornada de la disidencia, la palabra disidencia entraña un compromiso, y más que en ningún sistema, lo conocéis por vuestra propia experiencia, en la democracia, donde no se perdona disentir contra el propio sistema, sin que se desaten contra quien se encare contra su estulticia y se aparte de sus dogmas todas las maldiciones y plagas de Jehová, por el simple hecho de manifestar el desacuerdo, parcial o total, respecto de los criterios individuales y colectivos o con el orden establecido en la carcomida e irrespirable sociedad degenerada en la que nos quieren condenar a vivir y que si nos rebelamos nos condenan igualmente a morir. Al disidente, lo sabemos bien, se le criminaliza, se le desprestigia o se le estigmatiza por los mentores, esbirros y sicarios del pensamiento único y tóxico, contaminado por quienes quieren imponer la noria perpetua como único horizonte de libertad. Pero nosotros queremos pensar y vivir a contrapelo de las taimadas propuestas que nos ofrecen los poderosos adversarios que se dedican a intoxicar las mentes y los espíritus con sus falsas doctrinas y sus cínicas muecas. La disidencia, siguiendo el ejemplo de Eduardo Esquer, es afirmarse en la permanencia y marcar las diferencias. Es tener, en la disidencia,
el valor de demostrar la entereza de oponernos a la ideología dominante, que nos resulta insoportable por estar cimentada en la falsedad y la mentira de los escribas y fariseos, que quieren domarnos como bestias y someternos a su podredumbre moral e intelectual. Ser disidente, como lo fue Ezker, es responder de una manera contundente, inteligente y radical al sistema político incongruente que nos aprisiona y nos atenaza, asumiendo desventajas e incluso la persecución por querer edificar una coherencia y una altruista razón de ser. A Eduardo Ezker no le tembló el ánimo ni el pulso cuando tuvo que denunciar situaciones injustas o por mantener su recto y racional criterio frente a los opulentos y poderosos maestros del engaño y de la mentira, servidores sin escrúpulos del dios Mamón, que es el ídolo supremo del universo de los dóciles, de los cobardes y de los menesterosos de hoy, que pueblan castrados la granja o el rebaño estabulado en el que se han convertido la mayoría de los pueblos de la degradada y conformista tierra. Lo que nos enseña la apasionante biografía de Ezker es que la disidencia se manifiesta por nuestros actos, por nuestro modo de vida, que se debe ajustar en toda situación y circunstancia a nuestro noble y acerado pensamiento. Ser disidente es forjar en nuestro interior una filosofía de vida, que evidenciamos de forma natural y espontánea en el comportamiento habitual y cotidiano. Ser rebelde es vencer y erradicar al esclavo que llevamos dentro y proteger y potenciar al héroe que anida en nuestras entrañas. Se trata de buscar otras vías y espacios de legitimidad apartados de la inmundicia circundante. Hoy nos estamos acostumbrando, sin oponer suficiente resistencia, a permitir que existan libros prohibidos por el sistema para confrontación argumentaria. Pensad que el conformismo con el repugnante sistema establecido acarrea únicamente inacción y tedio. Eso es el conformismo, tedio e inacción. Por eso somos disidentes, porque no queremos ni ser tediosos ni ser inactivos. Yo me refiero, cuando a libros proscritos por el sistema, no solo al Mi lucha, escrito por un disidente nato y ejemplar, aunque les pese, o a los protocolos de los sabios de Sion, que fue la gran profecía del siglo XX, cuyos anticipos y advertencias se han cumplido con escrupulosa meticulosidad, sino que se condena incluso al ostracismo a cualquier libro que enseñe la senda del honor y el manejo de la espada, fiel y noble cuando se desenvaina con causas justas. Son muchos los términos y sinónimos que lleva aparejada la disidencia, con sus respectivos y propios matices: discrepante, opositor, disconforme o contrario de la rutina, de los que no quieren entregar el alma, porque somos conscientes que el alma nunca, y repito, nunca pertenece al otro, y menos cuando ese otro esconde codicia y desventura para los pueblos y las naciones. En este libro de Ezker encontraréis el digno y secreto encanto de la diferencia y de la discrepancia, pues solo, únicamente, cuando se encuentra un camino alternativo y satisfactorio, se puede marchar con paso firme y siempre adelante. Pero no os equivoquéis, pues el pulso y la acción de la disidencia es un atributo de los hombres recios y valientes, que buscan la pureza de las esencias, por lo que deben de abstenerse de acercarse a los otros, los pusilánimes y los cobardes. Frente al abatimiento hay que buscar la ilusión de las alternativas, porque para ser disidente basta con la frustración en la que ha sumido al hombre el actual sistema. La disidencia no es la contracultura contra lo mal llamado de forma y artera políticamente correcto. La disidencia es sencillamente la cultura, pero con mayúsculas, la que no está contaminada, descompuesta ni degenerada. Lo que hoy se denomina políticamente correcto es propio de personas rígidas, ortopédicas,
dogmáticas, intransigentes y recalcitrantes. Ser políticamente correcto es ser un perfecto reaccionario, aparte de un perfecto imbécil. La disidencia, por el contrario, es un sentimiento profundamente espiritual, nacional revolucionario, de hombres y mujeres que se niegan a ser manipulados por la usura, el interés, el capital y por los miserables de la tierra, o por la estupidez adocenada de los gobiernos al uso, que ponen la tasa de la felicidad humana únicamente en el sexo, la droga o en la capacidad de consumo de las personas. Sería un despropósito desvelar en la presentación del libro los arcanos que encierra. Ellos deben ser descubiertos por vosotros, los lectores, que se acerquen al texto con mentalidad abierta y disidente. Quien se encuentra detrás de las letras de molde del ejemplar es el propio Eduardo Ezquer, en estas memorias de ultratumba, y lo hace en sus dos dimensiones, por una parte en sus vivencias, sus luchas, sus afanes, sus inquietudes, su sacrificio y su acrisolado ejemplo, y por otra, la antología y síntesis de su pensamiento a través de los escritos, artículos y entrevistas que son un soporte documental inédito para hacernos meditar y avanzar. Y para Dios, lo digo firme y alto, no existen héroes anónimos. Pues bien, para los disidentes tampoco. Tampoco deberían existir, ocultas y desconocidas, las conductas ejemplares y estimulantes como fue la de Eduardo Ezquer. Adquirir el libro de Eduardo Ezquer, El rebelde indómito de la falange, que hoy se presenta en estas jornadas, es un compromiso que debe asumir todo aquel que tenga empatía con personas que nos han precedido y marcado el camino de la honestidad y de los principios que informan el soporte de los valores que afirmamos defender. El ejemplar que hoy ve la luz pública es un espejo y un reflejo, una silueta y un eco, una guía y un prontuario por quien no se limitó a expresar iniciativas de carácter teórico o especulativo, sino que vivió siempre acorde con su predicación nacional revolucionaria. Adquirirlo es privarse de cuatro cañas de cerveza tomadas en la barra de un bar, o de efectuar cualquier gasto superfluo e innecesario, que no nos aporta en general nada esencial. Leerlo es rendir homenaje a quien protagonizó con su vida un referente que ahora valoramos en su enorme dimensión. Para que entendáis mejor la naturaleza de la personalidad de Ezquer, me vais a permitir que, en algunas pinceladas breves, abra el apetito de vuestra curiosidad. Comenzaré por el lema que utilizó como expresión de sus aspiraciones inmediatas y con la que terminaba con frecuencia de ritual sus cartas y escritos. Era una consigna que invocaba con fuerza y sentimiento, que llevaba impresa en su alma y que resultaba un banderín de enganche para sus camaradas, y decía simplemente así: por el pan y el honor. Pan y honor eran dos soportes básicos que le impulsaban a Ezquer a continuar a toda costa hasta ver hecha la realidad de encontrar en el pan el alimento de la justicia social y en el honor la norma de conducta suprema. El protagonista de la obra, Ezquer, descendía de una antigua y noble familia del Valle del Roncal, aunque él había nacido en el municipio aragonés de Villarroya de la Sierra, recordándonos igualmente muchos de sus gestos y realizaciones como si los hubiese respirado en el aire de su niñez, de la nobleza y de la idiosincrasia baturra. Se destacó por su fuerza, su firmeza y su valor desde la más tierna adolescencia. Mantuvo relaciones de amistad y empatía política con don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, padre de José Antonio Primo de Rivera, durante el próspero y pacificador periodo de la dictadura, quien rigió con acierto los destinos de España desde 1923 hasta 1930. Estuvo Ezquer en su juventud en contacto con el doctor José María de Albiñana y sus célebres legionarios de España, el fundador del Partido Nacionalista Español, quien le llegó incluso a proponer a Eduardo Ezquer, viendo su ímpetu y su coraje, la formación y dirección de sus intrépidas milicias de acción directa. Cursó estudios Ezquer
primero de Magisterio y después en la Facultad de Derecho, de Derecho en la Universidad Complutense. El 14 de mayo de 1930, a la edad de 30 años, el rey Alfonso XIII le concedió a nuestro protagonista, a Eduardo Ezquer, la Cruz de Caballero al Mérito Civil. Bastan dos simples apuntes, dos notas significativas para entender la llama de la que él era portador. Al advenimiento de la oprobiosa y sectaria República Masónica, en 1931, Ezquer fue protagonista de un incidente que se produjo en el mitin que se celebró por los socialistas en la Plaza de Toros de Madrid, cuando se enfrentó en solitario contra una multitud de energúmenos vociferantes que descendían de uno de los autobuses que concurrían al acto convocado en la Monumental de las Ventas. Pese a la extraordinaria fortaleza física de Ezquer, que ya entonces tenía fama de puñetazo que daba tío al suelo, no pudo hacer frente en solitario con eficacia a la infinita superioridad numérica de sus contrincantes, quedando tendido en el suelo, malherido, con el traje ensangrentado, siendo recogido en aquella ocasión providencialmente por el chófer del general Mola, quien tal vez le salvó la vida de una muerte casi segura en medio de aquella turba humana. El segundo episodio, la segunda anécdota, la segunda nota que os voy a referir, en el que él intervino activamente, tuvo lugar el día 10 de mayo de 1931, la jornada turbulenta e incendiaria de la quema de iglesias, monasterios y conventos, un mes después justamente de proclamada la Segunda República en España, en la que Ezquer hizo frente de forma airada y valiente a los pirómanos convertidos en jauría humana, como si de un gladiador romano se tratase, resultando lesionado con heridas contusas de pronóstico reservado en la calle de Serrano de Madrid, siendo asistido en la Casa de Socorro. Aquella valiente intervención de Eduardo Ezquer se saldó por parte del gobierno republicano con el destierro de aquel joven valiente y temerario a una distancia no inferior a 250 kilómetros de Madrid, recalando en Extremadura, en la localidad de Don Benito, de la provincia de Badajoz, situada en las Vegas Altas del Guadiana, ciudad en la que se asentaría, en la que él asentaría su futuro hogar, y cuyas tierras bermejas, cuna de los conquistadores, le sirvieron siempre de bastión. Si por sus venas corría sangre navarra, Extremadura, su historia y sus gentes influyeron poderosamente en la forja de aquel espíritu disidente y rebelde. En el año 1933, al fundarse por José Antonio Primo de Rivera Falange Española, Eduardo Ezquer se afilia desde el primer instante y a la primera llamada. Desempeñó los cargos de jefe local de Don Benito. Fue triunviro provincial, nombrado por José Antonio y el primer jefe provincial de Badajoz, al tiempo que fue designado consejero nacional de la Falange, en los dos consejos que se celebraron en Madrid bajo la presidencia de José Antonio Primo de Rivera en 1934 y en 1935, donde se consolidó la doctrina falangista y la estructura de la organización. Sin querer dar a mis palabras ninguna intención de hipérbole, las escuadras de Ezquer y su gente, con su jefe al frente de la milicia, fueron las más aguerridas y luchadoras de la Falange en España, la Falange fundacional e histórica. Y así lo reconoció públicamente el jefe nacional de la Falange. Eduardo Ezquer fue, por su carácter indómito y firme, perseguido con saña y desterrado de la provincia de su residencia, Badajoz, en 1935, lo que provocó el relevo de su jefatura el 16 de enero de 1936. El alzamiento nacional le sorprendió en Madrid, donde los milicianos del Frente Popular le buscaron como sabueso, como auténticas fieras, como alimañas, para su eliminación mediante su asesinato fulminante en caso de haber sido localizado y detenido. Durante los cuatro primeros meses de la contienda de la Cruzada de Liberación Nacional, jugó en las calles de la capital al ratón y al gato, sin dejar la pistola fuera del cinto, paqueando en medio de la tormenta de fuego y terror comunista,
hasta que logró asilo político y refugio en la embajada de México, permaneciendo asilado en dicha legación diplomática con su familia hasta el 15 de marzo de 1937, que logró, con la ayuda y los buenos oficios de los funcionarios de la embajada mexicana, salir de Madrid y embarcar rumbo a Francia para pasar inmediatamente a España nacional, instalándose en Salamanca. Fijó su residencia familiar a partir del 17 de agosto de 1937 en el pueblo de Béjar, tierras del mítico Viriato, al sur de la provincia salmantina, pero su liberación no estuvo exenta de complicaciones por su natural rebeldía y tuvo que sufrir detenciones y estancias en las cárceles por su honrosa intransigencia, cuyas vicisitudes se narran con detalle en la obra que hoy se presenta. Escribe durante el periodo bélico Ezker artículos en los periódicos locales y provinciales de la Falange y mantiene una intensa correspondencia con viejos camaradas y reivindica la pureza y el rigor de los orígenes fundacionales sin regateos, componendas ni concesiones de ningún tipo. Terminada la Cruzada de Liberación, en el mes de mayo de 1939, Ezker regresa a Madrid con intención y proyectos de permanencia en la capital de España. A partir de este momento, se inicia una nueva y clandestina etapa en su agitada vida, por reivindicar sin claudicaciones la revolución interna de la Falange sobreviviente de la contienda. Y en el mes de agosto lanza una hoja con formato de boletín que rotula con el desafiante título de No importa. Fijaros, en agosto de 1939 lanza un boletín contracorriente. No importa, donde se puede leer el siguiente texto entre unas expresiones extraordinarias. Decía Ezker en este boletín clandestino que lanza, bueno, pues que lanza con todo el valor del mundo, porque ¿quién lanza un boletín clandestino en agosto de 1939? Dice Ezker, en estos momentos de la paz victoriosa, los escasos restos de la vieja Guardia Nacional Sindicalista, que permanecemos en pie, deberíamos estar trabajando afanosamente en rehacer la patria en ruinas. De nuevo, hemos de levantar la bandera de la rebeldía para oponernos resueltamente al estado de cosas imperante que plantea una responsabilidad histórica en la que de ningún modo podemos ni queremos participar. Era una brecha política para iniciar el camino de la disidencia política del nuevo régimen y con la recreación de un nuevo grupo opaco y secreto que inicialmente agrupa de nuevo el viejo nombre de las JONS. La policía detiene a Eduardo Ezker el día 8 de agosto de 1939, en su domicilio de la avenida de Reina Victoria, número 16 de Madrid, junto a la glorieta de Cuatro Caminos, y revisa la policía minuciosamente su estancia y pertenencias, encontrando, obviamente, los boletines del clandestino No importa que allí se depositaban. Comienza, a partir de ese instante, la etapa de estricta clandestinidad del nuevo grupo disidente en ciernes, que guarda celosamente el secreto de su operatividad y cuyos primeros trabajos fueron realizar un fichero que denominaron INFEA de los núcleos disidentes falangistas que existían por toda España para la creación de una organización opaca y, a ser posible, infranqueable. Ezker es internado en la prisión provincial de Cádiz, donde lleva una vida penosa y en condiciones infrahumanas, pero se las ingenia para redactar documentos, organigramas e instrucciones a fin de dinamizar los grupos contestatarios que aspiraban a la estricta pureza del ideal revolucionario falangista. Enlaza con el general Yagüe y con valiosos elementos de la vieja guardia para estructurar su firme propósito disidente en condiciones extremas. De la prisión provincial de Cádiz, Ezker fue trasladado en su dilatado periplo de sucesivos cautiverios por orden gubernativa, porque a Ezker nunca le juzgó un juez ni nunca se le dictó una sentencia de prisión, siempre fue por orden gubernativa. En su dilatado periplo de sucesivos cautiverios por orden gubernativa a los calabozos de la Comisaría de Policía de Cádiz. En agosto de 1940,
y en el mes de septiembre, el prisionero, que no está a disposición de ningún juzgado, como os he dicho, ni sumario alguno, de nuevo se le traslada, en esta ocasión, al célebre penal del puerto de Santa María. A finales de 1940 se le conduce, después de casi año y medio de permanencia en las cárceles gaditanas, al otro extremo de la península ibérica, recluyéndole como preso gubernativo en el cuartel de la Policía Armada de Gerona. Y digo Gerona, que estamos hablando en español, en castellano. Lo de Girona es una gilipollez dicho en castellano. Cuando habléis catalán, si alguno lo habláis, perfecto. Mientras se hable español, será siempre Gerona, la ciudad inmortal de los sitios. En el cuartel de la Policía Armada de Gerona, donde permanecerá varios años, en los que continuará incansablemente su labor clandestina, con una nueva organización oculta de carácter ultrasecreto, que bautiza con el nombre de Ofensiva, no lo olvidéis el nombre que designa su organización clandestina, Ofensiva de Recobro Nacional Sindicalista, ORNS, Ofensiva de Recobro Nacional Sindicalista, que infiltra sus terminales y colaboradores más activos, principalmente en las delegaciones sindicales de varias provincias españolas. El libro relata, por primera vez en España, los entresijos más recónditos de la organización clandestina revolucionaria, de la Ofensiva de Recobro Nacional Sindicalista, sus cuadros operativos, los nombres falsos utilizados por sus miembros, la documentación circulada, los documentos que editaban en la mayor y estricta confidencialidad, las comunicaciones reservadas, los boletines, los informes, las claves y las credenciales de reconocimiento entre quienes actuaban desde tan desafiante sigilo. También se detectan y salen a la luz los inevitables traidores y espías infiltrados que pretenden desarticular la organización clandestina de la que Ezquer era el camarada mayor, C.M. en el argot interno. Voy a salirme de las letras del guión para deciros que qué difícil es escribir una biografía de la clandestinidad. Es casi imposible. Primero, porque cada dos o tres meses cambiaban de nombre, cambiaban de enlaces, cambiaban de documentos, se escondía, o sea, es que no dejaban rastro, porque claro, dejar rastro significaba años de cárcel. Entonces, ¿qué fácil es cuando se narra la biografía de un personaje público que está en toda la prensa, en la radio, en la televisión, que se manifiesta, que dice, que se reúne y demás? ¿Qué difícil es hacer la biografía, por lo menos de una parte de su vida, cuando se hace de un hombre que está en las catacumbas, y en la más absoluta de las penumbras de la historia? Y además también, Qué alegría encontrar a los canallas, a los Judas, ahora está tan de moda la operación Judas, a los Judas que se infiltran entre nosotros para amargarnos la existencia. Cuando veáis a un Judas, patada a los cojones. En la estancia, en el calabozo de Gerona, en el acuartelamiento de la Policía Armada, se prolongó hasta mediados del año 1943. Fijaros, estamos ya en el 43 y se le había detenido el día 8 de agosto de 1939. O sea, lo digo para que veáis. Fue el falangista que más tiempo estuvo en cárceles, tanto durante la República como en la época del régimen. O sea, increíble. Por algo sería. Cuando un falangista vive cómoda y plácidamente, desconfía de él. Ese será falangista, pero de aquella manera. Aunque se prolongó hasta mediados de 43, aunque no sería el último reducto de privación de libertad del irreductible e indomable Eduardo Ezquer. En julio de 1944 se firmaba en Madrid el renacimiento de la Junta de Mando Suprema de la ORNS, de la que van a formar parte, además de Ezquer, como jefe
de la misma los camaradas Emilio Rodríguez Tarducci, Bartolomé Mostaza, Ricardo Sanz o Santiago Montero Díaz, y cuya acta de constitución, bajo la estricta observancia del encubrimiento, se transcribe íntegramente en el libro. Por primera vez sale a la luz un documento que era impensable que pudiera existir y menos haberse conservado. La vida de Eduardo Esquer es la de un luchador sin tregua y sin fatiga, que supo siempre anteponer la fidelidad al juramento prestado por implantar la original Revolución Nacional Sindicalista, en cuyo empeño cayeron los mejores camaradas, que formaban ya una constelación de la Guardia Permanente sin retorno y en los luceros. El lema adoptado para sus campañas políticas fue simple y ejemplar. Decía Esquer: no tengo cadenas que me encadenen. ¿Quién podría decir eso en la España actual? No tengo cadenas que me encadenen. Y gozo de manos y bolsillos limpios. No tengo sueldos, subvenciones y nombramientos a dedo. Ni los quiero, presentándome a pecho descubierto con mi historia y con mi conducta. Si soy elegido por vosotros, lo será por el pueblo y por su Revolución Nacional Sindicalista. Al escribir el libro que hoy se presenta con la historia y el pensamiento de Eduardo Esquer, yo he cumplido con mi labor de rescatar del ostracismo a uno de los más relevantes disidentes españoles del siglo XX. Ahora sois vosotros los que tenéis que hacer lo propio con su didáctica lectura, en la que os sintáis próximos, generosos y cercanos con uno de los nuestros que supo cumplir con creces y sacrificios con su deber, anteponiendo siempre el interés general a los apetitos de los egoísmos y codicias particulares que nos acechan por doquier para no caer en la ignominia. Comprar y leer este libro es más que un capricho o una actitud benevolente por vuestra parte. Es una exigencia y un compromiso con nosotros mismos y con su protagonista, Eduardo Esquer, que en silencio hoy nos acompaña con su limpia ejecutoria de arquetipo nacional revolucionario. Muchas gracias por vuestra atención y arriba España. Tenemos 10 minutos para preguntas. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Y para poder firmar el libro, recordaros que el libro, su precio son de 30 euros, pero hoy con la presentación serán de 25, que tiene 516 páginas, o sea que es un buen volumen y con muchas fotos, fotografías totalmente inéditas. José Luis, quisiera que nos dijeras cómo terminó los últimos días este valiente. Bueno, sus últimos días no los ha terminado nunca, porque sigue en nuestro afán. No, sigue en nuestro afán. Él murió a la edad de 81 años, el 27 de noviembre de 1981, y murió combatiendo, murió luchando. Formó parte, como diputado, por el tercio familiar, por la provincia de Badajoz, de la última legislatura de las Cortes de Franco. Y leedlo en el libro, más que explicar, digamos, todo ese tipo de pormenores, cuál fue su labor durante aquella legislatura, que fue un hombre que hasta ese momento, ya un anciano de 81 años, pues supo mantener en esta la bandera revolucionaria nacional sindicalista. Y veréis que no es, ese sí que decía, un no rotundo y universal a toda la bazofia que se quería introducir de matute en la España que nos ha llegado hacia nosotros. Esperamos que Esquer no ha muerto. Mientras un solo falangista esté dispuesto a dar su vida por su ideal, Esquer seguirá vivo. ¿Una pregunta más? Bueno, esto es sospechoso. Es que esto es que sois todos muy reaccionarios, muy conformistas. En fin, bueno, lo acepto. Muy bien, pues si ahora queréis que firme
los ejemplares que hayáis comprado, yo lo hago encantado de la vida. Muchas gracias.